En este video te voy a hablar sobre los oscuros secretos del Área 51 y su conexión con extraterrestres. Sobre el Área 51 se dicen muchas cosas, que en ese lugar hay extraterrestres, que ahí los gobiernos tienen tecnología no humana y naves espaciales. Pero la realidad sobre el Área 51 es mucho más cruda y grotesca, y es que en el Área 51 se hacen experimentos con personas. Estos experimentos son dirigidos por unos seres que tienen viviendo miles y millones de años incluso en la Tierra. Me refiero a los Homo capensis. Ellos han estado aquí desde antes de la era de hielo. No son seres extraterrestres, pero no humanos. Su origen se explica de la siguiente manera. Y es que hace miles de años unos seres conocidos como los Anunnakis, que vinieron a la Tierra hace 400.000 años, estos seres Anunnakis, también conocidos en la Biblia como los gigantes, se cruzaron con mujeres humanas y de ahí nacieron una raza híbrida, es decir, una raza mitad humana y mitad extraterrestre. Este sería el resultado de esta cruza y ellos serían justamente los Homo capensis. Es decir, los Homo capensis tienen una cabeza alargada, un cráneo alargada, y serían los hijos de los Anunnakis. Tienen una apariencia muy parecida a los humanos. Su piel es casi igual a la de los humanos, solo tienen un cráneo muy alargado y tienen una gran estatura. Es decir, que estos seres no serían ni humanos ni extraterrestres, pero sí serían hijos de seres alienígenas, o serían más bien dicho la descendencia de seres alienígenas, pero ellos no directamente serían seres extraterrestres, lo que los convierte en seres que no son humanos, pero tampoco son seres extraterrestres. Es algo difícil de explicar. Resulta que estos seres, los Homo capensis, viven en el Vaticano, y esto lo reveló una banquera de nombre Karen Hudes, la cual dio muchísima información al respecto. Y bueno, ella comenta que los Homo capensis son los verdaderos seres que dominan el planeta. Ellos viven en el Vaticano y desde ahí le dan órdenes al Papa y a todas las agencias de inteligencia para que desde ahí se gobierne el mundo. Los Homo capensis también son los directores del Área 51. Como les comentaba anteriormente, en el Área 51 se hacen experimentos muy crueles con seres humanos y con animales, es decir, con humanos y con animales y otras criaturas inocentes. Esto con los objetivos o con la finalidad de desarrollar una sustancia o un alimento para poder desarrollar la inmortalidad en los Homo capensis, ya que los Homo capensis incluso pueden vivir más de 1000 años, pero ellos también mueren. Y lo que estarían buscando los Homo capensis justamente sería la inmortalidad eterna, es decir, nunca morir, para de esta manera tratar de evitar la reencarnación, para no volver a reencarnar y seguir manteniendo su poder, ya que bueno, estos seres pueden morir también, y si mueren, pues estos seres pueden reencarnar en su próxima vida en un humano o en un animal, según las leyes del karma y según cuál haya sido su comportamiento. Así que esto es lo que buscarían los Homo capensis, y justamente ellos serían la descendencia de los Anunnaki, que justamente por eso los Anunnaki, no hay que confundir una cosa con la otra, porque los Anunnakis no son en realidad los que nos gobiernan, sino son los Homo capensis, es decir, la descendencia híbrida de los Anunnakis, y justamente por eso los Anunnakis se mezclaron con las mujeres humanas, para que tuvieran ellos una descendencia, una raza que pudiera dominar el mundo.